Connection is a touch that creates a, a spark. spark, illuminating challenges, inspiring ideas. Connection takes us from where we are to where we could be. Connection. Lifts us up, takes, takes us, us further reading. than we could ever go alone. Connection is the merging of many voices into one. When science, stories, people, ideas connect, connect. we can leave this planet better, better than, than we, we found, found it. Better than we found it. Connection. Has the power to wake us up, to start a revolution, to inspire, inspire action and ignite change. Es para mí un gusto presentar a nuestro siguiente orador. Nuestro siguiente orador es un ecólogo y divulgador de la ciencia. Y él, junto con su equipo en Conavio, han creado dos de las plataformas de ciencia ciudadana más importantes de México: Naturalista y Enciclovida. Por favor, démosle la bienvenida al director de comunicación de Conavio, Carlos Galindo. Buenos días. La migración de la mariposa monarca es uno de los fenómenos más sorprendentes. Pero igual de sorprendente es la participación de la sociedad documentando este fenómeno. Y eso es a través de algo que llamamos ciencia ciudadana. La ciencia ciudadana es la participación de voluntarios de la sociedad en este proceso que le llamamos el quehacer de la ciencia, que se inicia observando, preguntando, teniendo explicaciones potenciales, recogiendo información analizándola y comunicándola. Y este es un proceso, el de la ciencia ciudadana, que está adquiriendo cada vez más fuerza y vamos a ver algunos de los ejemplos que lo hacen en muchos, en muchos casos indispensable. La mariposa monarca tiene una historia muy interesante porque empieza más o menos en 1937, Fred Urquhart y su esposa Nora empiezan a poner etiquetas. A esta mariposa. Les lleva 40 años identificar dónde estaban los sitios de hibernación de la mariposa monarca. Es muy interesante, su pregunta era: ¿dónde se van estas mariposas? Nosotros vivimos en Canadá y desaparecen en el otoño y a dónde se van, millones de ellas. Quizás les hubiera llevado más tiempo si no hubieran ha pedido ayuda a la sociedad. Y es precisamente en 1975 cuando dos voluntarios descubren los sitios de hibernación en México. Increíble, millones de mariposas que nadie sabía a dónde llegaban. Un par de años después, yo tuve una relación con la mariposa que he continuado hasta la fecha. Un amigo de la, de la universidad se acercó y me dijo, yo soy de Marabatío, Michoacán, y te puedo llevar a ver este sitio con millones de mariposas, pero con una condición, es un secreto, no puedes decirle a nadie dónde está el sitio. Bueno, pues dije, vamos a ver el fenómeno, mi amigo hace 40 años me llevó, él es un explorador que está aquí presente, un explorador desde hace más de 40 años, Juan Carlos Chávez, y vimos este, este sitio impresionante, desde entonces he regresado muchas veces. Pero lo más impresionante es que después de 40 años, hace tres semanas me volvió a llamar, me ha llamado también entre estos 40 años, pero hace tres semanas me llamó y me dijo, ¿qué crees? Las mariposas se están yendo, están pasando ahorita por Marabatío, pero hay una diferencia, este año se están yendo un mes antes. Ese, esa información que me dio la subimos a la plataforma naturalista de la cual les voy a... A platicar, pero lo que quiero hacer ahorita es presentarles lo que ha sucedido en, las, en los últimos cinco años. Tenemos esta plataforma eh, que iniciamos en Conavio hace seis años, en colaboración con iNaturalist en California, y que incluye todas las especies de plantas, animales, hongos, microorganismos de México. Tan solo escogiendo la mariposa monarca, tenemos a diciembre de 2018 6.000 registros, 1.000 participantes en lo que van a ver ahorita y 319 fotos que ubican perfectamente en dónde están haciendo las paradas, las mariposas, cada 50 kilómetros aproximadamente para pasar la noche. Vamos a ver este video, les voy a ir viendo, estamos en junio. Y vamos a ver los registros, todos son de los últimos seis años: agosto, septiembre, empieza la migración octubre, en noviembre, llegan a la zona de hibernación diciembre, están ahí enero, febrero, marzo, empiezan a regresarse y abril y mayo. Vemos todos los registros que llevamos seis mil para esta mariposa. Y después vemos los sitios de hibernación, esos sitios, los sitios de pernocta, perdón, sitios donde van parándose. Y podemos ir protegiendo esos espacios. Bueno, hace seis años, para obtener estos datos, iniciamos este trabajo. Después de buscar cómo, cómo enganchar a la gente en el conocimiento de la naturaleza y desarrollar pues una plataforma de biodiversidad mexicana, encontramos, después de ver varias plataformas, a iNaturalist. Inmediatamente, nos comunicamos con ellos, con Kenichi y con Scott. Resulta que Scott y yo habíamos estado juntos en la Universidad de Stanford antes. Él era un chamaquito y este, pero me reconoció a pesar de los años y empezamos con este esquema. Es el primer esquema que me mandó en 2012 a ver cómo podíamos participar y juntar esfuerzos en esta plataforma. Ingresamos un montón de información de México, especies en riesgo, especies invasoras, áreas protegidas, municipios y de ahí muy pronto, en 2013, lanzamos la plataforma con la Fundación Carlos Slim, que nos ayudó a la parte de divulgación. Muy rápido hicimos esto y empezamos a reclutar científicos ciudadanos o ciudadanos científicos. Desde entonces, con el apoyo de la Fundación, hemos creado tres redes distintas a nivel nacional. La red de tutores, son gente que conoce bien la plataforma, los seleccionamos a través de la plataforma, quienes eran los que más estaban subiendo fotografías, nos reunimos con ellos y tenemos esta red, ellos capacitan en sus regiones 12 veces al año. Tenemos también 16 curadores, especialistas en taxonomía, que están revisando las fotografías para su identificación. Y tenemos 60 espacios multiplicadores, sitios donde áreas protegidas, museos donde eh, pues promueven que la gente se una a esta plataforma. Desde entonces, bueno, aquí están algunos de nuestros tutores, algunos están por aquí también. Ha sido un apoyo increíble poder lanzar esto a nivel nacional con unos resultados muy importantes. Les voy a dar tres ejemplos. El primero. Es este grupo de niñas, ellas empezaron con 14 a 16 años a colectar información de el cerro Topochico en Nuevo León. Y lo que han hecho, además de dar charlas, han puesto demandas sobre la destrucción de esta área protegida ante las autoridades. ¿Con qué respaldo? Tienen 766 observaciones de especies. Cada una de esas especies está identificada por lo menos por dos personas. La mitad de esas personas son científicos. Entonces tienen una fuerza muy grande. Estas niñas son un ejemplo genial. Y este año, 2019, ganaron el premio estatal de la juventud. Una de ellas por estas participaciones a nivel sociedad. En Naturalista tenemos, pues, desde este grupos muy jóvenes hasta, hasta abuelitos que han metido un montón de de observaciones, tenemos campesinos, ejidatarios, pescadores, tenemos científicos, realmente es, es muy amplio. Este otro ejemplo es de Francisco, Francisco Farols de Mazatlán, que el primer año llegó con el número más alto de observaciones. Le dimos un reconocimiento por su labor. El segundo, y ese año nos dijo. Yo tengo un espacio de 10 hectáreas de selva seca que quiero convertir en un fraccionamiento, pero pues lo voy a hacer con cuidado, voy a dejar ahí algunos arbolitos para que se mantengan las especies. El segundo año volvimos a darle reconocimiento por el gran número de fotografías y ese año nos dijo, no quiero hacer el desarrollo, quiero dedicarlo al ecoturismo. Actual, ahí, ahí recibió la foto, el certificado como un área destinada voluntariamente a la conservación y él ha subido 30.000 fotografías, ha encontrado especies nuevas y así como él, pues muchas áreas protegidas están haciendo inventarios en base a naturalista. Vamos otra vez a la parte científica, así como en, en Mariposa Monarca estamos contestando muchas de estas preguntas, tenemos también, hemos... Identificado 200 especies que son registros nuevos para México, más de 20 especies nuevas para la ciencia, fenómenos que no conocíamos de migraciones, de albinismos, fenómenos genéticos, y en este caso, este pequeño, pequeño dragón azul, una especie de dos centímetros que se alimenta de las colonias estas gigantescas de fragatas portuguesas, toma las toxinas y las incorpora y se protege con ellas. La mayor parte de estas observaciones son de ciencia ciudadana y muchas por pescadores. Finalmente, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos en Naturalista? Tenemos en seis años la mayor red de ciencia ciudadana de México. Tenemos más de 45 mil participantes. 27.000 especies registradas y más de un millón de observaciones. Tres mensajes. Además de que es un pasatiempo increíble, la gente va aprendiendo. Como CONABIO, como Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, esta información la utilizamos para dar recomendaciones y en tiempo real. Este es el caso de la, la, el perico monje introducido en México de Sudamérica, y que es una especie exótica invasora. Entonces, podemos estar dando información casi en tiempo real. La ciencia ciudadana realmente está creciendo, es indispensable para muchas de las preguntas que tenemos. La ciencia ciudadana ayuda a que la gente valore el proceso de conocimiento, de la información, van, van in, in, involucrándose, y finalmente engancha, conecta a la gente con la naturaleza. Así es que mi recomendación es que hoy mismo salga del closet ese naturalista que llevan dentro y empiecen a usar naturalista. Muchas gracias. Gracias. Vamos a tener un espacio para platicar con nuestros ponentes y nada más invitarlos otra vez a que se unan a todos estos esfuerzos de ciencia ciudadana y que todos... Seamos y contribuyamos a la ciencia. Entonces, voy a invitar otra vez a mis, a mis ponentes a salir. Octavio, Carlos, Carmen. Gracias. Muy bien. Bueno, la primera pregunta que quería hacerles y es a todos. Eh, hace un par de semanas estaba platicando con Scott Laurie, que es estas de las mentes que crearon iNaturalist y yo le decía, pero Scott, ¿cómo motivamos a la gente a que se una y que más personas participan y haya más usuarios? Y entonces, un poco entre broma y no, me decía, pues véndeles que es como tener el juego de Pokémon, no y que cada, cada vez que vayan haciendo fotos de, de plantas y de animales es como ir coleccionando los Pokémon y entre pues, broma y broma creo que uno de los grandes retos si ustedes tres lo saben es cómo hacemos que más gente use y que más gente participe en estas iniciativas y que use estas plataformas. cuál, cuál dirían ustedes que sería la forma o, o la manera en que vamos involucrando más gente? no sé quién quiere empezar carlos. bueno para mí son dos principales. uno es la difusión que la gente conozca que esto existe. no existía hace cinco o seis años. Eh, hemos dado una vuelta de 180 grados, ya, ten, ya tiene la aplicación reconocimiento automático de imágenes, entonces es difusión, difusión, difusión. El otro es que los participantes, la sociedad, sepa que está contribuyendo y que su información se utiliza y cómo se utiliza. En la Conavia tenemos una gran ventaja, tenemos 27 años de reunir información científica, entonces la información de ciencia ciudadana la juntamos con la información científica y está disponible en enciclovida. Yo creo que esos son dos elementos, son muy importantes. Sí, yo me sumaría a la difusión, pero también como profesor y científico, investigador, dentro de una institución que se dedica a la academia, yo creo que también tenemos que presionar más a las instituciones de educación, de academia, que tenemos que salir de nuestros laboratorios e involucrar a todos esos ciudadanos, tenemos que empezar a dar clases afuera de las paredes de los edificios y hacer un compromiso como sector educativo para ir afuera de estas paredes. Sí, tú Carmen. Pues sumado a lo que ustedes dicen, yo creo que es uh, imprescindible generar esos espacios de contacto directo con la naturaleza, uh, que los estamos perdiendo cada vez más, ¿no? Y con el, que marca la diferencia el primer contacto directo con la naturaleza va a marcar quizás el inicio de, de, de una curiosidad que te lleve más adelante a, a seguir investigando o explorando. Y otro aspecto que considero muy importante es también el ser parte de todo. Mencionabas muy bien el, eh, los pokemones. A todos nos gusta ser parte de algo que va más allá de nosotros. Y, eh, por ejemplo, el trabajo que hacemos con hacer, eh, pues hay niños en Costa Rica, hay niños en Estados Unidos, hay niños en muchos lugares del mundo que usan exactamente la misma metodología de este paquete de hojas. Y el ser parte de algo más grande, yo creo que a uno le da ese, ese sentimiento de comunidad. Uh -huh. Octavio, a mí me da mucha curiosidad cómo esta doble naturaleza tuya de ser fotógrafo y de ser científico, eso ha, me imagino que ha tenido una gran influencia en que estés moviendo estas iniciativas de ciencia ciudadana. ¿Cómo, cómo sientes tú que ha sido ese, ese proceso? Sí, a través de la fotografía creo que me puedo conectar mucho más fácilmente con ciudadanos, con personas que no necesariamente han tenido un entrenamiento científico y eso me ayuda a establecer unas relaciones de confianza. Pero también he, he impulsado iniciativas, una de ellas se llama Datamares que es una iniciativa donde no solamente lo que vieron en mi presentación se genera esa información, también otra parte de la ciencia ciudadana, de la ciencia colaborativa, es que cada vez tenemos que poner más información abierta al público, abierta a otras personas, los investigadores nos tenemos que quitar esa... Uh -huh. Ese mito de que nos van a robar nuestros datos y tenemos que compartir más rápido esa información porque entre muchos podríamos resolver más problemas más rápidamente porque lo necesitamos. Uh -huh. Carmen, tú estás haciendo esta labor extraordinaria y titánica en Madre de Dios. Y, y yo sé que, que tu visión es tener al final del día un, un ejército de jóvenes que después se volverán profesionales eh, con esta mayor conocimiento y sensibilidad de, de los temas de biodiversidad y de, de realmente compromiso con la naturaleza. Pero mi pregunta para ti sería, ¿cómo, ¿cómo escalas estos esfuerzos y que no sea solo madre de dios? Porque tú trabajas en una organización internacional. ¿Cuál es el reto de escalar estos, estos proyectos? Esa es una excelente pregunta y yo creo que mucho tiene que ver primero con dejar de lado los egos. Las instituciones uh -huh. o los organismos a veces tratan, tratamos de reinventar la rueda y hacer cosas uh -huh. solas, pero la clave de hacer algo yo creo que tiene que reflejarse en un trabajo conjunto, comunitario. Uh -huh. Como un ecosistema natural, todos tenemos un rol por pequeñito que sea uh -huh. y todos aportamos a una, a, a, a una fuerza común. ¿no? Y yo creo que despojarnos primero y ver dónde enfocarnos y colaborar. En el caso de Perú estamos ya colaborando con el Ministerio de Educación, con los organismos eh, vinculados a la educación, la educación superior como universidades, institutos superiores, etc. Entonces yo creo que vinculando a todos los actores sí. es, es importante eh, generar esa sinergia. Sí. Y Carlos, una pregunta que he tenido desde hace mucho es, ¿cómo fue la interfase de pasar o de adaptar iNaturalist a Naturalista? Porque además fue, la, fue el primer socio y la primera vez que se hizo ese, esa adaptación de la plataforma global a una plataforma a nivel nacional. Pues fue un proceso tortuoso, <laughs> pero, fue, pero rápido, pero rápido. Este, en donde había muchas, hay muchas diferencias. Este, una ventaja de iNaturalist es que se crea en el Valle del Silicón. Entonces, para nosotros, bueno, vamos a tener la mejor tecnología. Claro. Pero por otra parte, aquí no estamos en el Valle del Silicón y no tenemos internet ni siquiera en algunos espacios de la ciudad. ¿no? Sí. Y fuimos, fuimos viendo las diferencias este, que, que tuvimos. De hecho, ellos crearon, por ejemplo, decían, vamos a hacer la aplicación para iOS. Y nosotros decíamos, no, vamos a hacerla para Android. Ajá. Y, y total, lo que hicimos es cada quien hizo la suya, coordinándonos y las intercambiamos. Finalmente yo creo que lo que nos ha llevado a esta colaboración es la misma visión, uh -huh. la misma visión de que actualmente la tecnología nos está dando soluciones muy rápidas en tiempo real para enganchar al público a la naturaleza. Y a pesar de diferencias que ha habido entre, entre los dos, entre los muchos que somos, lo que nos mantiene es que estamos convencidos que tenemos la misma visión, uh -huh. que es la sociedad tiene que participar, tiene que conocer. No hay otra manera de salir de estas crisis ambientales. Uh -huh. Pues muchas gracias a los tres. No sé si alguna un, última frase, un último mensaje que quieran darle al público, porque tenemos público viendo este live stream, entonces creo que hay varios conectados. ¿Algún último mensaje que quieran dar? Pues los laboratorios, los lugares en la academia, no va a poder generar toda la ciencia que se necesita. Necesitamos uh -huh. traer... Ciudadanos y principalmente jóvenes uh -huh. ciudadanos, científicos que pueden eh, meterse a estos proyectos de ciencia ciudadana. Carmen. Uh -huh. Carmen. Bueno, invitarlos a que despierten ese explorador que todos tenemos dentro, ¿no? Si es viendo cómo luce nuestro cabello o el parásito que tenemos <laughs> o qué está afuera en las flores que nos rodean, ese contacto. Eh, con, directo con la naturaleza es yo creo que, que el punto de partida. Pues eh, finalmente empiecen hoy mismo a tomar fotografías y a subirlas a naturalistas. Se van a enganchar, van a conocer más, se van a divertir y van a estar colaborando al conocimiento de la naturaleza del mundo. Pues muchas gracias, muchas gracias a nuestros ponentes. Gracias. Muchas gracias.